Cultural 2024 que organiza el Departamento de Ciencias Básicas y Humanidades. Tenemos esta importantísima conferencia la cual eh, estará a cargo del doctor José Flete titulada El sentido de la dominicanidad y su precedencia. Y antes de entrar en materia, antes de, de escuchar ¿no? eh, los planteamientos que tiene pues el maestro o las consideraciones sobre este interesantísimo tema, me permito hacer... Eh, un poco el recorrido de su formación académica y vida profesional, indicando que el maestro José Flete Morillo es licenciado en Educación, Mención, Filosofía y Letras desde el año 1996 por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Por igual, también tiene un grado en Filosofía en el año 2007 por la misma universidad. De igual, también posee otro grado en teología para el año 2020 en la Universidad Nacional Evangélica. Cuenta con una especialidad en Historia y Geografía del Caribe en el 2009 por la Universidad Católica de Santo Domingo. Posee un máster en Filosofía Global 2010 por la, el convenio, ¿no? Que tiene con la Universidad del País Vasco y la UAS. De igual manera, también posee un máster en gestión universitaria en 2017 con la Universidad de Alcalá eh, de Henares y posee el grado, pues, científico, doctor en teología en el año 2022. Y también exhibe dentro de su haber otro doctorado en filosofía en el año 2024 reciente, señores, de este año, eh, por la Universidad del País Vasco en España. Es profesor de filosofía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, profesor de historia dominicana, historia universal y razonamiento crítico por el Instituto Tecnológico de las Américas ITLAS. ITLAS recibamos entonces ya de manera pues oficial al doctor José flete que nos acompañará en esta importante disertación en el día de hoy adelante micrófono maestro está silenciado por favor si puede iniciar hablando gracias, profe se sabe que se me fue la guagua Nada, agradeciéndole, verdad, eh, por, la, por la oportunidad que usted nos da. Eh, usted que es la coordinadora de, del área de, de, ciencias, de ciencias básicas y que dirige de manera talentosa, porque dirigir una unidad con, tan compleja se necesita de mucho talento e inteligencia. Yo digo que las, eh, de manera en broma, pero que es verdad la mujer tiene la capacidad de hacer 40 cosas a la vez. Nosotros apenas los hombres tenemos que hacer una al pasito. Pues bien, señores, hoy nosotros vamos a hablar en este en el marco de la ciencia sobre el sentido de la dominicanidad y su precedencia. Cuando nosotros hablamos de dominicanidad estamos eh, hablando de lo que es el el concepto el sentido de pertenencia, el sentido de ser eh, que tenemos nosotros, que tiene un ser humano dentro de una localidad, en este caso los dominicanos. Hablamos del sentido de dominicanidad, o sea, quién soy. Y cuando hablamos de su precedencia, estamos queremos señalar que no es como algunas personas piensan que la dominicanidad tiene, no tiene más de 200 años. Eso es un error. Y eh, bueno, hace un tiempo tuve un debate con una persona en, eh, con relación en, en el contexto de lo que de la situación social dominicana y el vecino país, y decía la persona que nosotros no tenemos 200, eh, que, la, que la República Dominicana no tiene 200 años. Y bueno, yo, yo no, la República Dominicana como Estado político no tendrá 200 años, pero la dominicanidad, el ser de nosotros, los sujetos, los ciudadanos, los que vivimos en la parte oriental de la isla de Santo Domingo o la española, como se llama tradicionalmente, sí tenemos más de, tenemos más de 200 años. Y ese proceso de dominicanidad, el ser en el tiempo y el espacio, tiene su origen, tiene un trayecto histórico que debemos desenmarañar, debemos conocer. Y hago el aclarando porque a veces nosotros eh, entendemos que quieren como eh, sindicar la brevedad del país y que por lo tanto todo está permitido, y no es así. Nosotros como ciudadanos, como dominicanos, la República Dominicana como una comunidad con una cultura propia, una lengua, tiene un origen histórico que debemos conocer. En ese sentido, eh, cuando yo le hablo a los estudiantes de historia dominicana, hablamos de cuatro momentos que son fundamentales para conocer la historia dominicana. La primera etapa, lo dividimos, la dividimos en etapas, la primera etapa, que va desde la, a París, desde la llegada de los primeros habitantes al continente americano hasta la llegada de los españoles. Estamos hablando de la etapa prehistórica nuestra. Esa etapa prehistórica es lo que llamamos etapa precolombina. La palabra precolombina es porque viene de, o sea, significa antes de Colón. ¿Qué es lo que significa la palabra precolombino? Pero es nuestra etapa prehistórica porque no había, existían los habitantes, tenían una cultura, tenían una filosofía, un, un, una, una filosofía de vida porque tenían mitos, tenían construcción, eh, tenían un sentido de la vida, todo eso lo tenían que no es como la persona, como algunos piensan que eran salvajes, no, tenemos que tener cuidado de dar ese tratamiento a los primeros habitantes del nuevo mundo, porque de ahí depende la visión que tengamos nosotros del hombre dominicano, y eso tenemos que tenerlo, tenerlo, tomarlo muy en cuenta. Esa etapa precolombina duró más de 15 mil años y conocemos de ella y es la etapa prehistórica porque no había escritura. Tendrían algunos jeroglíficos, pero no tenían una lengua escrita. Y esa etapa precolombina de, de nuestros primeros ancestros ya, ya tenía, estaba construida en una civilización. Poseían una lengua, poseían una religión, poseían eh, eh, una, una economía era una, una sociedad estructurada, políticamente estructurada, para que tengamos de, de vayamos sacando, eh, echando a un lado la manera de sindicarlo como salvaje y, tenía, y ahí iba en un proceso de desarrollo que tomó mucho, que iba a tomar tiempo porque cuando los españoles llegan eh, llegaron en el proceso de, en, en el momento de la, del, del neolítico que se estaba viviendo aquí, en el caso nuestro de la isla de Santo Domingo, que se está viviendo acá. Ese momento es lo que llamamos etapa precolombina. Luego viene la etapa colonial, y ojo con esta parte, porque en esta etapa colonial es donde se va a dar una fusión, una, una, una mezcla entre las diferentes etnias que van a conformar la identidad del pueblo dominicano y, con, y comenzamos con la primera etapa con, con la etapa colonial que va a durar 300 años es la primera etapa que, que nosotros que nosotros tenemos tiene 300 va a durar eh, eh, una serie de años vamos a ver los gobiernos que vamos a encontrar viendo ya conocemos muy bien lo de el primero que fue el de Colón, luego el de eh, Bobadilla, luego viene el de Obando, todos estos gobiernos que van a venir, una serie de más de 50 gobiernos de corta duración, y en ese periodo se va, se va a cocinar, vamos a decirlo así de manera eh, popular, lo que es la identidad del pueblo dominicano, se va a construir esa identidad nuestra. Desde ese momento, ya finalizando, ahí lo que es el siglo XVI, o sea, estoy hablando del siglo XV, ya había una identidad, un sentido de pertenencia de los habitantes del, del Nuevo Mundo, en el caso de la Española, que fue la primera ciudad del Nuevo Mundo que eso es otro elemento que nosotros no podemos renunciar a eso, el sentido de primacía. Quizás nos han enseñado erróneamente a amar la, la humildad, eso en estos momentos en que la dominicanidad corre riesgo, nosotros no podemos jugar con eso. Y conocer el sentido de lo que fue ser la, 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 los primeros, vamos a sustituir la palabra primacía, vamos a decir... Ser los primeros, eso no podemos negociarlo. Y tenemos que estar contestes de todo esto, conscientes de que nosotros, de que en la isla de Santo Domingo, la española, donde es donde se inicia, como vemos en la segunda línea, el, el idioma, donde, donde el idioma que viene de, 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 de España tiene sus primeros inicios, y también la religión cristiana, que inicia con el catolicismo y luego va a, a, a desprenderse de ahí otras, otras tradiciones religiosas como el protestantismo, pero a la larga la esencia cristiana también forma parte, sea católico. Sea testigo de Jehová, sea evangélico, sea adventista, todo lo que eh, caigan dentro de la, claro que entendemos que el catolicismo tiene, eh, sienta las primeras raíces, sienta las primeras raíces, todo eso que estamos hablando forma parte de nuestra identidad. Ya tenemos primero lo que es eh, el idioma, que es el español, y nosotros que hablamos el español dominicano y el cristianismo ramificado en diferentes creencias, pero que a la larga tiene la, la idea o, o el sentido de, de, de un Dios todopoderoso. Quizá para muchos esto no signifique, no tenga sentido, como hay un grupo por ahí que, que quiere negar ese, la, el valor del cristianismo, parece que no conocen la historia medieval, donde eh, yéndonos un poquito para España, cuando se produce, eh, en la primera en, en la alta edad media, que ya el imperio romano había de occidente, porque el de oriente continuaba había desaparecido. Un emperador llamado Carlo Magno va a entender que hacerle frente al imperio musulmán que viene tiene que tener, no puede hacerlo de con una, con una sociedad europea. Eh, atomizada. Entonces, él comprende que es necesario unificar a, estos dos, a, a todos los pueblos de, de, de Occidente, eh, a Europa, contra la fuerza avasallante de los musulmanes que vienen ganando terreno, y que se van imponiendo en la conciencia de los habitantes, y ojo con eso, con el término de conciencia, que la conciencia es el concepto que tiene el sujeto de sí mismo y del medio que lo rodea. Entonces, Carlos Mano, entendiendo que para poder hacer frente tenía que tener a toda Europa o, o, eh, unida, entonces apela a un monje o a un sacerdote llamado Alcuino para, para que se encargue la iglesia de la enseñanza en dos direcciones fundamentales que van a unificar al pueblo de Occidente. ¿Cuál es? La lengua latina y la religión cristiana. ¿Por qué le hablo esto? Porque en el caso de nosotros, de la República Dominicana, tenemos que entender la importancia del idioma del, del español. En el caso nuestro, el español dominicano, que, lo es, que, que no es que nosotros hablamos español, el de Castilla, en el de Pañal, nosotros hablamos español dominicano que es nuestra identidad con todas las variantes, que cometemos elisión, cometemos ese que hablamos rápido, que cometemos, incurrimos en algunos arcaísmos o anglicismos, e incluso haitianismo, porque hay palabras que hemos incorporado producto de las fricciones con esos pueblos, o sea, del roce, y hemos incorporado estilos de vida, creencias, costumbres, bueno, toda esa mezcolanza da la idea, da la, da la esencia a lo que es la dominicanidad, la conciencia que tiene el sujeto de quién es en la sociedad en que está viviendo. Entonces, en este sentido, el, el idioma español dominicano y la religión cristiana manifiesta en o manifestada en diferentes creencias o variantes es lo que le va a dar sentido, va a formar parte del sentido de la identidad dominicana esta etapa colonial fue importante porque, eh, o esto, porque es aquí donde la identidad dominicana tiene su origen ya a finales del siglo XVI estamos hablando de 1500 ya los habitantes que tenemos acá van a tener, van a tener una idea de pertenencia a la tierra voy a hacer un inciso en este sentido, hay una obra de un literato un novelista Llamarlo llamar, eh, de nombre Jorge Icaza en la obra Huasipungo, donde él narra la vida de los indígenas que peleaban por la tierra. Y él decía en, en resumen por qué los indígenas peleaban por la tierra, porque era parte de la de, era parte de su, de su existencia. El ser humano, para poder existir, para poder tener sentido de pertenencia, tiene que pertenecer a un lugar. Y esa tierra, que quizás para muchos sea insignificante, es el legado de nuestros ancestros, de los, de los sujetos que nos precedieron y nos dieron la vida y se establecieron en este lugar. Quizás para muchos sea algo como un día me acusara a alguien de, de chauvinista. Eh, porque yo tenía una idea clara y no bueno, es que nosotros los dominicanos tenemos que defender y enfocarnos en la realidad social dominicana de nosotros, sin tener que mirar primero mirar hacia adentro y eso no podemos, no podemos perderlo de vista la tierra eh, es un elemento, cuando hablo de la tierra no estoy hablando del elemento sino estoy hablando del territorio el territorio Forma parte fundamental de la identidad de un pueblo. Y correr el riesgo de desarticular nuestro territorio y compartir el mismo con otras identidades pone en riesgo la identidad de los dominicanos. El siglo, la, edad, la etapa colonial fue fundamental también porque en ella en el momento de que estaba viviendo la metrópolis España de guerra con otros pueblos como en este caso Inglaterra, Francia y Holanda pero en el caso de nosotros Inglaterra y Holanda y Francia tuvimos contacto, contactos con otros pueblos y les recomiendo que se, se busquen la historia de la, de la invasión de Francis Drake señores y ahí es importante donde yo quiero señalar que un día en una conferencia que la licenciada O'Neill nos invitara para formar parte de, de la conferencia, hablábamos de, de que desmontando, de que nos dicen que nosotros los dominicanos somos racistas. Y eso no es verdad. Miren, esta parte que habla aquí de la resistencia contra Inglaterra y Holanda es el primer elemento que va a desmontar. Eso de que nosotros somos racistas porque quieren apuntar hacia otro elemento para poder lograr una fusión con el pueblo haitiano. Y, y no es así. El dominicano es un, eh, una, en palabras de Johnny Ventura, es un pueblo bullanguero. Le hace fiesta a todo el mundo. El dominicano no tiene, no tiene eh, esa cuestión de racismo. Nosotros le bailamos a todo el mundo. Nosotros... Le, le, le bailamos al haitiano, le bailamos al chino, le bailamos, nosotros bailamos con todo el mundo, nosotros somos, no tenemos ese problema. Ahora, hay un problema que tenemos nosotros, y es cuando intentan traspasar los límites que nosotros tenemos establecido. Y yo les recomiendo que se lean la parte de Inglaterra cuando la, la invasión de Francis Drake en el 1585. Los hombres que le hicieron frente, porque la metrópoli estaba concentrada en defenderla con la armada invencible, defender su, los barcos que iban hacia España y dejaron la zona descubierta. De Señores, solamente 195 hombres le hicieron resistencia a Francis Drake, no más de 200 hombres, a un ejército de más de, 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 más de mil hombres y lo enfrentaron, no eran negros. Y hablo del tema porque quieren, quieren agarrar por ahí y castigar a la República Dominicana cuando nosotros lo que hemos sido eh, ha, eh, ha sido solidario con otros pueblos. Entonces, los dominicanos, e insisto en el tema de dominicanidad porque el tema no se me olvida que tiene que ver con la precedencia de la dominicanidad. Porque la Dominic, el dominicano o la sociedad dominicana antecede a la República Dominicana. La República Dominicana es el Estado político que nace el 6 de noviembre en 1844. O sea, el, la, el, la República Dominicana es el Estado amparado en la ley, en la constitución, las leyes. Que rigen los diferentes estamentos de la sociedad dominicana, pero la dominicanidad antecede a la República Dominicana. Y en este sentido, de la, de la lucha de, 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 la, de la guerra contra Inglaterra, se peleó contra Francis Drake. se peleó también contra Penn y, 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 y Enables, en, un, en una invasión que hicieron los mismos ingleses, pero encontraron fuerza. La de Francia y de no pudimos resistirla porque eran demasiado, imagínate. Pero en aquella sí hubo resistencia y fueron vencidos. Y, fu y fue una resistencia al, amparo de la eh, al, al desamparo de la metrópoli que en este momento estaba centrada en defender sus tierras. Y tuvimos, y en la parte de Francia, y aquí yo quiero detenerme un poquito más. Porque es aquí donde nosotros, donde se evidencia el tema de la dominicanidad. Cuando alguien grita a las armas dominicanas, estamos hablando de la batalla de Palo Hincado en 1808, en lengua criolla, cuando pelearon tanto conservadores como liberales por salir del dominio francés, que recuerden que Francia había ocupado la isla completa con la bajo el, el tratado ya definitivo de la eh, el tratado de Basilea de 1795 que España dio para que Francia desocupara unos terrenos que tenía una, eh, unas provincias que tenía eh, ocupada eh, la potencia enemiga allá en la metrópolis pero lo que pelearon pelearon solo, claro, tuvieron ayuda de otros pueblos como en el caso de de Inglaterra y de Puerto Rico también, pero los que estaban peleando estaban convencidos de que ellos tenían que, de, que de, de delinear el futuro. Tanto es así que hay una división, hay dos corrientes, una que pretende volver al, al, al colonialismo español, que es el de Juan Sánchez Ramírez, y otro que pretende que buscaba la independencia absoluta. Claro está que esa potencia no, eh, que esa propuesta no ganó en el momento, pero luego es retomada por Duarte. Fíjense cómo, cómo viene el sentido de identidad, la lengua criolla que viene tomando, sí, es cierto, elementos de los de los taínos, costumbres que venimos arrastrando, como el caso del casabe, de, y de, del, del, del consumo de la yuca y del erén. Y términos y vocablos que forman parte de nuestro, del lenguaje, que es la, es la, que es la ropa, como diría alguien del pensamiento, la vestimenta del pensamiento, lo arrastramos de los taínos, de los mismos africanos que vinieron siendo esclavos, que es aquí donde se inicia el mestizaje del nuevo mundo, donde inicia, es aquí, en la isla de Santo Domingo. Y arrastramos todo eso nosotros y se va confeccionando, se va construyendo el sentido de pertenencia. Y en la parte de Francia, estamos defendiendo el terreno, porque la tierra, el territorio, como dije hace un momento, forma parte de la identidad de nosotros. Es que no se trata de un pedazo de tierra, ni que yo muero, que donde yo voy a morir me van a enterrar. No. Es que estamos hablando del territorio que nos legaron. Lo voy a llevar un poco a la Biblia, al tema de, de, de la viña de Nabot, que hay un principio en el Pentateuco que dice: no traspasarás los linderos de tu heredad, no la vas a dar al otro. Y eso y ese, y ese territorio que nosotros heredamos de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestros padres. Forma parte de la identidad dominicana y nosotros, como la novela de Jorge en Casa, estamos apegados. Formamos parte de ese territorio. Ese mapa que nosotros conocemos forma parte de nuestro, de nuestro colectivo imaginario, de lo que nosotros somos y donde quiera que vemos esa, esa, esos contornos que vemos esa silueta, identificamos que forma parte de nuestra identidad de dominicanos. Fíjense que estoy hablando de, estoy en la etapa colonial, que duró más de 300 años. ¿Por qué? Porque es aquí, es la mayor evidencia de que ya la dominicanidad existía. Y les recomiendo que se lean eh, a Ma Antonio, Sánchez, Antonio Sánchez Valverde, que trata el tema. De, 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 de los criollos de nosotros lo que habitamos en la isla de santo domingo específicamente en el caso nuestro a partir del mil de, de la del tratado riwi que venimos habitando la parte oriental de la isla y aquí vemos entonces ya en donde se va a reforzar porque estos eventos que ustedes ven ahí que que ustedes pueden ver, pueden apreciar, forman parte de nuestra identidad. Forman parte, son refuerzos de lo que nosotros somos. Cada momento, cada cada lucha, cada encontronazo que, ten, que tenemos con el invasor, que hemos sufrido, que sufrimos en el 61, 1800, con la anexión a España, como vamos a ver más para adelante, la, la, la primera intervención norteamericana, la segunda. La ocupación haitiana, todo eso lo que va, esas luchas, lo que va es a reforzar nuestro sentido de identidad. Quiere decir que nosotros sabemos quiénes somos. Hay una, hay una, una parte en la, la película de Alicia en El País de la Maravilla, de Wolf. Hay una pregunta que Alicia estaba perdida y le pregunta a la oruga sobre el rumbo para llegar a su casa. Pero la pregunta le hacía, la oruga le hacía una pregunta, ¿quién eres tú? Y es un elemento que tenemos que saber quiénes somos nosotros. Y el saber quiénes somos nosotros tiene que, que ver con el sentido, con, con, con el sentido de justicia hacia nosotros mismos, por amor de Dios. Se, lo digo así, en ese sentido, porque yo he escuchado cuestiones de, de los mismos dominicanos eh, en, eh, despreciando su, su identidad, despreciando su, sus orígenes, no podemos cometer ese error. Porque a la hora en punto que despreciemos nuestros orígenes, vamos a despreciar todo lo que sigue en adelante. Y vamos a perder nuestra tierra, vamos a perder nuestro país, vamos a perder nuestra identidad. Esa identidad que se ve que ya se formó. En la etapa colonial, viene a ser legalizada, viene a ser, viene a ser reforzada en, la, en lo que es la etapa independentista que va del 1821 a 1844. Ustedes dirían: se equivocó el maestro porque puso, es 1822. No. Lo que pasa es que tras la batalla de Palo Incado, que ya ahí el concepto dominicano existía, donde se llama a dominicanos a la lucha eh, de, y habla se habla de patria y todo eso. En esa etapa viene la España boba y tenemos el apoyo de la metrópoli. Señores, miren, el desamparo un elemento fundamental. Jean Corsante. Yo estoy casi seguro que el director de, de la UAS, Eulogio Silverio, les habló a ustedes de ese filósofo sobre la obra del existencialismo en humanismo. Quizá me equivoque, lo más seguro. jean Por Sartre habla, claro, él es ateo, y él dice que él habla niega la posibilidad de Dios, porque esa, pos esa inexistencia de Dios es lo que va a determinar dos cosas primero la condición de desamparo del hombre o sea el ser humano es un ser desamparado y segundo la obligación que tiene el hombre entonces consigo mismo o sea tiene que tiene que elegirse tiene que definirse tiene que explicarse tiene que construirse así mismo un elemento que, que yo tomo que yo coincido exceptuando en la parte de la negativa de la de la realidad de dios pero en la, en la autodeterminación en la autoconstrucción yo estoy de acuerdo totalmente en ese sentido y, y aquí eh, en la etapa de la colonial se da un fenómeno y es que la metrópolis España desampara la isla porque estaba concentrada en otras cosas que ella estaba perdiendo, desampara eh, en este caso ya no la isla sino la parte oriental de la isla, que tras la batalla de Palo Hincado había, había insistido en formar parte de la metrópoli. Ese desamparo lo que va a hacer es reforzar ese sentido de dominicanidad. Va a dar fuerza para encaminar, encauzar los rumbo hacia una independencia donde hay que autoconstruirse. Y ahí. Vemos entonces que aparece tras la España boba, que fue 12 años de crisis, que de eso de esa crisis va, la va a tratar eh, otro, otro intelectual sobre el tema de los dominicanos, no recuerdo ahora mismo el nombre, de, del momento de hamburgura que, que había, porque fue el situado no llegaba, que era el aporte económico. Y a, y, a, y a mente de esa indiferencia de parte de la metrópoli, los dominicanos decidieron seguir adelante en su construcción, como diría Nervo, que el hombre es dueño de su propio destino, estaban construyendo su destino y ahí entonces encontramos a Núñez de Cáceres con la independencia. La independencia, que la, primera, la, la primera independencia, que es lo que se llama independencia efímera. Por esa razón hablamos de que el etapa independentista inicia en el 1821. Porque ya ahí la, comienza el proceso de autodefinición. Y entonces, en ese momento, nada más dos meses que duramos de, de, de independencia, sucede lo lo de la ocupación haitiana en el 1822 y esa parte importante. Yo les recomiendo que se vean un documental de, de el Archivo General de la Nación, que tiene muy buenos documentales, también René Fortunato y también Fundación Corripio y hay otros llama Quisqueya Life. pero yo en esta parte recomendaría dos fundamentales que son René Fortunato y los documentos de Diocine Palao y el de la, el Archivo General de la Nación porque en el Archivo General de la Nación principalmente entrevistan a historiadores eh, personas competentes en el tema de la historia y de la identidad dominicana porque en este momento en ese documental de la ocupación haitiana se va a dar un elemento muy importante que ellos van a resaltar que los mismos haitianos reconocían, y lo reconoce el mismo Boyer, la disimilitud entre ambos pueblos, la diferencia. Incluso uno de los generales de Boyer le, 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 recom, le, le aconseja que no es posible la fusión de los dos pueblos. Y, eso, y, y, y es precisamente la parte de la ocupación haitiana donde nosotros vamos, donde se, donde se va a demostrar que nosotros no, no es posible una fusión entre ambos pueblos, porque las identidades son de ambos pueblos son muy peculiares, muy distintas. Y en el caso de nosotros los dominicanos, 22 años que no fueron suficientes para domar. A pesar de las leyes que habían, la prohibición del empleo de la lengua española, el cierre de las universidades, de la universidad, perdón, de la que había, que era la única, Santo Tomás de Aquino, y de la expropiación de los bienes de los terratenientes, que, de, de, la, de la oligarquía que habitaba en la parte oriental y de la iglesia, amén de todo eso, no pudieron doblegar el sentido de identidad y de pertenencia además de la, de la vigilancia estricta que tenían contra los focos de subversión. Entonces, estos 22 años de dominio haitiano fueron más que suficientes para reforzar lo que es la identidad del pueblo dominicano. De que somos dominicanos, de que nosotros sabemos lo que queremos y que no vamos a permitir bajo ninguna condición la extinción de nuestra identidad que ya preexistía al Estado dominicano. Ya aquí, en esta parte, la identidad dominicana está más que definida, porque con el proceso de independencia, específicamente en el 1844, el 27 de febrero, la proclamación, es una evidencia de que ya estamos definidos. Yo quiero hacer una aclaración con los símbolos patrios, pero en este caso, la bandera dominicana, para, para aclarar y reforzar, desmontar la parte de que somos racistas. Eh, no recuerdo ahora el nombre del intelectual que habla de la bandera dominicana, que este hombre que ya un día, cuando la, la, la licenciada O'Neill me invitó para hablar de, de tener una parte en una conferencia sobre, y ahí yo hablé sobre Ramón Emilio Jiménez, que Ramón Emilio Jiménez habla de los colores, Dios parece decir, o oh bandera la sublime presión del azul, patria el rojo de vivida llama, libertad de blanco la cruz. Es una metáfora, es una poesía. Y en poesía todo está permitido, pero en realidad la idea del patricio, al concebir la bandera, decía la persona, era que la bandera se evidenciaba, que era la propuesta de Duarte, se evidenciaba, se evidenciaba la multiplicidad de etnias que componían a los dominicanos que los dominicanos somos una un pueblo con una una etnia rica variada y que nosotros no somos no somos no somos racistas incluso los nombres que en el español dominicano existen como jabao prieto amarillo, los nombres que le pongamos a la gente, es una manera de que nosotros no tenemos problema con la raza, con las etnias, de que nosotros, claro, somos un pueblo predominantemente mulato, pero nosotros no tenemos problema con eso. Ahora, hay una parte de que, como dije hace un momento, cuando intentan traspasar los límites que nosotros reconocemos como nuestros, entonces vamos a responder. Y ahí entonces, en ese sentido, entramos a lo que es la etapa republicana que va desde el 1800 que es donde aparece el Estado dominicano. Y eso eso es importante reconocerlo porque en la etapa colonial formábamos respondíamos al Estado español que es la parte política que es como llamaría eh, Tomás Moro el Leviatán, el monstruo que absorbe todo. Y en este sentido el Estado dominicano sí tiene un origen en 1844 pero no la dominicanidad. Sin embargo, en ese Estado dominicano vamos a ver diferentes momentos que van a reforzar nuestro sentido de identidad y que vamos a responder, no, no atendiendo, fíjense que en el 1844 y las siguientes luchas que tuvimos contra eh, lo, lo, la, los haitianos. Esas diferentes batallas que, que tuvimos nosotros, un momento que la silla se agacha, discúlpeme, esas diferentes eh, luchas que tuvimos 12 años, más de 12 años de guerra para defender la independencia, reforzó la identidad del dominicano, la reforzó la independencia. Y la vamos a ver luego en la etapa republicana que esa, esa soberanía va a ser interrumpida en diferentes ocasiones. En el 1861 fue, fue interrumpida por la Nación España. Fíjense que, que está, éramos territorio ultramarino. En el 1844 de España ya no colonia, sino territorio ultramarino. Pero los dominicanos queríamos en ese momento ser los que somos, dominicanos. Nosotros no tenemos que, 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 que darle cuenta a nadie. Y en el 1865-63 que estalla la guerra restauradora, dos, eh, duramos dos años de guerra, no para retornar al dominio, y déjeme decirle que en la primera república estaban los afrancesados, los pro españoles, los pro ingleses, y amén de la insistencia de este hombre de, de Buenaventura Báez, de, for, de, de anexar el país a quien sea, se mantuvo en pie el sentido de independencia, de dominicanidad, de autosuficiencia de nación con una identidad definida. Repito, la identidad dominicana existía antes de la etapa republicana, antes de la República Dominicana. Y en el en 1865, que inicia la Segunda República, todos esos problemas que vemos y todo eso, dime y direte, van a reforzar nuestra identidad. En el 1916, que viene el norteamericano, que se interrumpe la Segunda República, que, que, porque la soberanía es interrumpida, entonces ahí se refuerza con los gavilleros. Y ahí es importante, Roberto Casa habla del tema de los gavilleros. Y él dice eran hombres no, ellos no peleaban por una independencia es él pero ellos peleaban por su por, porque su estilo de vida que estaba pegado aquí a la tierra porque entendían que la tierra formaba parte de su vida de lo que ellos eran y ese grupo de hombres y sobre todo de intelectuales como como eh, Federico como los eh, Enrique Carvajal como también lo era lo, lo, lo era Ercilia Pepín y el mismo Fabio Fiallo, que resistieron y le hicieron resistencia desde la pluma a los norteamericanos y tuvieron, pudieron quedarse como sucedió con, con otros pueblos, siendo potencia, siendo territorio o estado libre asociado los Estados Unidos. Sin embargo, aquí nosotros dijimos que no. Pero ¿cómo, ¿dónde se cocina eso? <laughs> en la etapa colonial. En el 65, los norteamericanos salen, entramos a la Tercera República. En el 65, los norteamericanos vuelven otra vez. Y en ese proceso, en ese proceso, vuelve otra vez, señores, miren, ya, ya estoy terminando. ¿verdad? Porque ya llevo un tiempecito hablando. Pero yo quiero, con, con el permiso de la sala, eh, hacer una, un, un, un aporte con relación a la revolución de abril para que ustedes entiendan cómo es la identidad y no es deseo de exagerar. Señores, la, 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 la guerra de abril, que forma parte de nuestra identidad, no se hizo en toda la, no, no fue un evento que cundió toda la República Dominicana. El radio de acción fue ahí, en Ciudad Nueva, que en esa zona, la ciudad, que, que, que abarcaba Ciudad Nueva, San Carlos, Santa Bárbara. Y el grupo de hombres que había no eran gente tampoco que tenían experiencia de guerra, solamente los hombres raras, que eran poquitos. Y los militares que ya estaban, que fue lo que, ¿verdad?, como Camaño pero después los demás no tenían. Esa fuerza y ese puñito de hombre suscitó la atención del mundo entero al punto tal de que el ejército, uno de los ejércitos más grandes del mundo, Estados Unidos, tuvo que enviar 42 mil marines para sofocar a un grupo de hombres que estaban peleando por su patria, por su nación, por su identidad. Y déjeme, déjeme aclarar que, que no era que no habían de otras naciones, sí, habían haitianos, como Jean Renoir. Eh, no me acuerdo bien el nombre de, de la persona que escribió la obra el general sol también estaba Ilio Capocci que era italiano estaba Andrés Rivier que era francés había un grupo de personas pero en todos ellos estaban cobijados sobre la, bajo la sombrilla de la dominicanidad entonces con esa parte yo quiero quiero terminar diciendo que la república dominicana todos estos eventos de la, de la etapa republicana fortalecieron nuestro sentido de identidad que ya preexistía a la República Dominicana. Así que muchas gracias, espero haber colaborado y gracias a la maestra, eh, la licenciada Librado Nil, nuestra coordinadora, que nos da la oportunidad de disertar sobre este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro, queridísimo, este, el doctor Flete. Tenemos aquí público presente pues en la sala. Dentro de esta disertación he recogido algunos puntos que deseo eh, nuevamente exponer y es que el doctor Flete ha hablado de forma muy amplia sobre el, son sobre el sentido de dominicanidad, así como también de precedencia. Ha marcado también, digamos, que ha sido como el punto de partida de su disertación, la etapa colonial, ¿no? Creo que allí eh, esbozó eh, momentos importantes, pues, de este tiempo, de esta etapa. También hizo referencia al español dominicano. Este, de igual manera, eh, se plantearon allí esas primicias de América que iniciaron, pues, aquí, en esta tierra, en la República Dominicana. Y también este, abordó eh, sobre la lengua y la religión en la adquisición de esa identidad dominicana, ¿no? cómo estos dos elementos forman parte de esa creación, ¿no? De esa cultura de identidad. Hay preguntas, George, por favor. Bien, pero sí tenemos una pregunta aquí del maestro Luis David Mercedes que voy a solicitarle que se acerque aquí al micrófono. <laughs> Y en primer lugar, te agradezco al maestro Flete por esta excelente exposición que ha hecho, que seguro ha fortalecido bastante nuestro conocimiento acerca de la historia. Mi pregunta es la siguiente. Sabemos que la historia ha ido cambiando ¿verdad? a medida que va avanzando el tiempo. Sin embargo, los dominicanos mantienen una esencia. De acuerdo a su experiencia como docente en el área, tiene un vasto conocimiento. ¿Cuáles son los elementos en común que se han mantenido a través de la historia de los dominicanos? Gracias. Muchas gracias, maestro Mercedes. Bueno, elementos que se han mantenido, como bien señaló la maestra Librada, eh, le, tenemos la parte de la lengua. Nuestro idioma es el español dominicano. Y aunque ha mutado, porque la lengua es dinámica, la lengua es cambiante. Y debido a los roces que tenemos con otros pueblos que insertamos, tomamos préstamos de, de, de cualquier cultura, de la cultura haitiana, la cultura inglesa, la cultura eh, francesa, española, nosotros tomamos préstamos, pero esa esencia del dominicano a través de la lengua se mantiene la misma religiosidad. Por ejemplo, quiero brevemente con la parte de la misma religión, por ejemplo, yo soy evangélico, pero no podemos negar... Que los elementos que tenemos lo, los evangélicos tienen un, una fuerte raíz católica. ¿Me están entendiendo? Es algo que, que cualquiera diría: tenemos una fuerte raíz, porque está ahí el tema de la Dios patria, eh, di, eh, di, eh, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso lo extraemos, incluso usted una iglesia evangélica protestante, que el protestantismo es la religión del capitalismo. No podemos olvidar esa parte. Pero ese, 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 ese elemento del altar, usted es una iglesia evangélica y nosotros los evangélicos con el altar, que usted no ve, por ejemplo, ni estatua ni nada por el estilo, pero no se suba al altar de un evangélico, porque eso es sagrado. Ese elemento es católico, la misma, la misma santa cena. O sea, aunque hay una, una distancia, una discrepancia, pero hay un elemento en la simbología. Que se mantienen algunas cosas. Entonces, esos son elementos que se mantienen, pero también en la misma gastronomía. Oye, mi hermano, Concón es Concón donde quiera que tú vayas. Y tú le hablas a un dominicano de un concón con habichuela y una grasa de pollo, ¿eh? o una salsa de, de una salsa de, de, de res mezclado con aguacate, el dominicano te dice como ese personaje que ya está en el colectivo imaginario dominicano, eh, Teofilo, ¿cómo se llama? Gourmet. Tubérculo gourmet, te dice, ah, eso, comer, eso forma parte, o sea, no ha desaparecido ni la música, el merengue, que es una que ha sido declarada patrimonio universal de la humanidad, el merengue forma parte del dominicano y tú puedes ser de cualquier religión, de cualquier cosa, pero no, no, si tú estás fuera del país y escuchas un merengue, mi hermano, usted tiembla por dentro. No sé si satisface su inquietud. Muchísimas gracias, maestro. De verdad que nos quedamos aquí fascinados ¿no? con, con el tema. Agradecer también por la participación de los profesores que también han dicho eh, presente en, este, en esta conferencia. El profesor José César, que está aquí presente, la profesora también Cecilia Beliar, la maestra Ana Almonte. El profesor Israel Peralta, ¿no? Maximiliano Álvarez, así que quiero eh, agradecer, así es, así es, ah, quiero agradecer pues a todos los colegas que se han sumado, ¿no? Que se han unido en esta décimo versión de la Jornada Científica y Cultural 2024, que tiene pues un lema importantísimo que nos ha legado el doctor Wilton Otmans este, en este momento, ¿no? Forjando el futuro, ciencia, tecnología y humanidades en armonía muchísimas gracias continuamos ya pues de cara al cierre a las cinco de la tarde unos minutitos más con el conversatorio de derechos fundamentales en la constitución dominicana esto a cargo de máximo calzado coordinado por la maestra Ursulina Inoa ya saben que el detalle del enlace está en la agenda que hemos tenido a bien, pues, compartir. Así que un fuerte abrazo, maestro, a los demás por gracias. asistir, por participar. Muchas gracias, feliz tarde. Un placer, gracias, maestro. Gracias a los profesores.